Oh, pero miren quién está aquí. Muy bien. ¿Qué decidiste? Oh, estupendo. ¡Lucas! ¿Ya preparaste todo? ¡Lucas! Así que, por favor, siéntate. Verás, es un tema bastante delicado. Tú eres uno de los pocos en esta oficina que sabe que estoy casado. ¿Todavía te quitas el anillo de bodas al salir de casa? Bueno, quisiera pedirte un favor. Compraste un apartamento hace un par de meses, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, ¿y dónde está? Supongo que no queda muy lejos de aquí. Sí, está un par de cuadras. Jerry, ¿de qué va esto? No te preocupes, hermano. Solo relájate. Es que quería preguntarte si, por ejemplo, hoy podrías darme la llave de tu apartamento. ¿Qué? Solo por una noche. Te lo pido como un favor. ¿Y acaso no puedes irte a un motel? Claro que no. ¿De verdad crees que eres la única persona que tuvo esa estúpida idea? Mi esposa sabe todos y cada uno de los hoteles de esta ciudad. La última vez logré escapar de milagro, en serio. Esa mujer tiene un don increíble para descubrirme. Vamos, amigo. Solo por una noche. Solo por una noche. ¡Alto ahí! Es un punto sin retorno. Lucas, la reserva del restaurante se hizo. La cita romántica está planeada. Y no puedo terminar mal. Sí puede. Bien, escucha. Debes decidir antes de la noche. O nos olvidamos de toda la situación y todo este tonto acuerdo. O la empresa tendrá que despedirte. ¡Oye, oye, oye! ¡Lucas! Oye. ¿En qué estás pensando? Pienso en que paso la mayor parte del día sin poder verte. Oh, vamos, Lucas, no hablas en serio. Lo estoy. ¿Podemos salir un rato? Lucas. Oh, está bien, olvídalo. ¿Qué sucedió? Nada, es solo... Tal vez... ¿Qué? Debería dejar este trabajo y buscar otra cosa. ¿Por qué? Jerry acaba de ser ascendido. Tú también tienes un gran futuro aquí. Él me lo contó. ¿Ves? Además, ¿qué se supone que debo hacer aquí sin ti? ¿Vas a abandonarme así nomás? ¿Cómo me perdonaría hacerte eso? ¿Nos vamos? Oh, pero miren quién está aquí. Muy bien. ¿Qué decidiste? Oh, estupendo. Lucas, ¿ya preparaste todo? ¡Lucas! ¡No te despediste!
¿Qué estás pensando? Acabo de tener un déjà vu. ¿Te sucedió algo? No, estoy bien. Lucas, ¿alguna vez has tenido la sensación de que te han usado? Quiero decir, no hay ninguna razón obvia para creer esto, pero el sentimiento sigue ahí. Sentí eso justo ayer. ¿De verdad? ¿Y qué te sucedió? De hecho, sí me usaron. Oh, ya veo. Es diferente para todos. Sí. ¿En dónde está tu collar? Lo olvidé en casa. No tengo idea de cómo pude olvidarlo. Siempre lo llevo conmigo. Fue un regalo de papá. ¡Oh! Ahí estás. ¿Está todo bien? Oh, sí. Lucas. Ven a mi oficina después de comer. Hay algo que debemos hablar. Bien. Genial. Hola. ¿Te gusta? Pasé varias horas haciéndolo. ¡No, vamos! ¿Qué hiciste, Lucas? Aún estás a tiempo. La jornada laboral aún no termina. Bien. ¿Qué es eso? Querido, esto es un contrato de 2 meses en Atlanta. ¿Qué pensé en adelantarte a ti? Wow, es gracias. Algo muy importante. Si lo haces bien, seguro lograrás un ascenso. Es pan comido. Wow, gracias. Con una condición. Me quedaré en tu apartamento porque mi esposa cree que yo soy quien se va a Atlanta. ¿Qué planes tienes en mente? ¿Qué quieres decir? ¿Vas a resolver tus problemas con tu esposa o vas a dejarla? Pienso que la chica que llevaste a mi casa, Lucas, se merece más. Lucas, solo cállate y escucha. Amo a mi esposa y no tengo ningún problema con ella. Y esa chica no es más importante que mi matrimonio. ¿Está bien? Entiendo. Y Lucas, tu vuelo es para mañana. Bueno. Quita la cara larga. Acabo de hacerte un favor. Por cierto, ¿no encontraste un anillo esta mañana? No. Ok. Yo mismo intentaré buscarlo. De la vuelta. Cambié de opinión. Bebé, ¿qué sucedió? Algo anda mal, Jerry. Algo no está bien y puedo sentirlo. Vamos, basta. ¿Basta con qué? Hoy no has sido tú misma. Amor, te dije que escondemos lo que tenemos por el trabajo. Jerry, siempre estás tenso. No dejas de mirar a todas partes cada vez que salimos. Te equivocas. Cariño, vamos, ven aquí, escúchame. Espera. Aléjate de ella. ¿Lucas? Lucas, ¿qué demonios haces aquí? Durante mucho tiempo no pude decirlo. Estaba aterrado. Pero ya no puedo aguantarlo más. Gwen, te amo. Y Jerry es un mentiroso. Se esconde de su esposa y sus hijos aquí en mi apartamento. Lucas, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo o qué? ¿Quién te crees para venir aquí a acusarme? Tú. El vuelo a Atlanta sale en 2 horas. Ahora, lárgate de mi apartamento. Estás despedido.
Vamos, bebé. No te atrevas a llamarme así otra vez. Oh. Que vivan felices para siempre, tortolitos. Adiós. Dame tu mano. ¿Salimos? ¿Al cine o simplemente a dar un paseo? Para ser honesta, estoy hambrienta. Entonces, ni una palabra más. No lo haré. Aunque la razón diga que no, escucha a tu corazón.